tranquilo. Aquí puedes caminar 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y el turista es rey. Porfirio nos armó un recorrido por las maravillas naturales de Cuetzalan y nos dejó en las manos expertas de Charlie, quien nos llevó por senderos para explorar la gruta Chichicatzapan, a la cual se accede descendiendo por una boca enorme que guarda en su interior un extenso río subterráneo. Para bajar, asegúrate de llevar casco y un guía certificado. Aunque es fácil adentrarse en este sistema de grutas, el conocimiento y la compañía de tu guía puede comentar algo que usted desee saber, ya sea del municipio de Zacapuaxtla o de la región, o también de las notas informativas que le estaremos presentando, puede dejarnos sus comentarios. Le insisto, a través del 222-110-4465 puede estar en contacto con nosotros. Hoy, información importante, se dio a lo largo del fin de semana esta situación de la falta de agua en San Miguel Tenestatiloyan. También tenemos algunas obras que se han iniciado en Zaragoza, aquí en el municipio de Zacapuaxtla, y por supuesto, una iniciativa súper importante por parte de Comerciantes Unidos de esta localidad. Así que quédese, participe y por supuesto déjenos sus comentarios. A partir de hoy a esta hora estaremos transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes. Así que iniciamos con lo que hemos preparado. Ya le comentaba que por parte del pueblo te recomiendo comer unas sabrosas enmoladas cuetzaltecas en el restaurante El Portal. Al atardecer, la magia de Cuetzalan empieza a desbordar. La plaza se transforma en un espectáculo de luces que la gente del pueblo sale a disfrutar con la familia. Se respira alegría en el ambiente y hace que quieras regresar. Cuetzalan nos encanta. ViajeFest te lo recomienda. Si te gustó el video, suscríbete al canal y acompáñanos todos los jueves a descubrir un nuevo destino. Gracias por seguir con nosotros. Nos vemos en el camino. No pueden salir a realizar sus compras y que requieren de utilizar este proyecto. ¿De qué se trata? Se ha denominado El Mandadero y el mismo Genaro Aguilar, quien es el representante de estos comerciantes, nos platica de qué se trata. Pero vuelvo a repetirte, aquí la finalidad es de que también fortalecer lo que es la economía, de lo que conlleva lo que es principalmente la canasta básica. ¿En qué consiste esta convocatoria, Genaro, por favor? Mira, el proyecto va enfocado en lo siguiente. Nosotros como comerciantes hicimos el proyecto, determinamos el que hubiera un apoyo que se reflejara en este caso a la ciudadanía. Lo que nosotros ahorita estamos de inicio, la apertura, son cuatro comerciantes que se integran de inicio, hay más. Afortunadamente tenemos, al día de hoy, tenemos ya un total de 765 seguidores en nuestra página de Facebook. Entonces, en este caso, explico lo que nosotros propusimos en este proyecto, es el mandadero. El mandadero es el que se va a encargar de llevar las cosas a domicilio. El proyecto es de que dimos a conocer a través de la página, dimos a conocer los involucrados que se unen a este proyecto, dimos a conocer los números telefónicos, ¿para qué? Para que el ciudadano pueda llamarle al, en este caso, al negocio X y pueda solicitar lo que necesita. Pues ahí está esta declaración por parte de los representantes. Es del 13 de enero ha iniciado este proyecto y será hasta la segunda semana de febrero cuando esté activo. Ojalá que podamos apoyar. Es un ganar-ganar porque estamos apoyando a los comerciantes y al mismo tiempo ellos nos apoyan a nosotros. Como escuchábamos, será el 50% que esté pagando el comerciante y 50% esta asociación, con la intención de que se puedan incrementar las ventas. Sí mencionaban dentro de la entrevista, incluso lo comentaban algunos compañeros de diferentes medios de comunicación, la idea es también no abusar de esta iniciativa y realizar compras que valga la pena el que
puedan llevarlas a sus hogares. Por el momento, los comerciantes lo han indicado, no están poniendo una cuota fija de compras para poder llevarlo a sus hogares. Por lo pronto, ellos lo estarán cubriendo, no hay pues algo que ellos pongan como condicionante, pero sí, como pobladores, ojalá que también colaboremos, seamos conscientes y podamos unirnos a este proyecto. Ellos incluso hacen la invitación a algunos comerciantes para que se unan a este proyecto. Es un esfuerzo que nosotros estamos haciendo, es un esfuerzo que como yo lo expuse en el comentario o en la página, de que también nosotros como comerciantes le arriesgamos el que tengamos que salir a buscar los productos de la canasta básica, y que no es nada fácil levantarse a muy temprana de madrugada. Hay compañeros que se van desde las 3, 2 de la mañana para poder traer los productos a nuestro municipio. Y a partir de ahí nosotros debemos de tener la sensatez de tener esos valores y apoyar a estos compañeros, porque desgraciadamente hay otra parte de la sociedad que lo ve con otras miras, de que queremos ser ambiciosos. Uh-huh. Y no se trata de eso, y lo estamos demostrando, porque el apoyo se debe de reflejar de forma generalizada. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí nosotros invitamos a más comercios. Únicamente recordarles que pueden contactarlos a través de sus redes sociales. A través de Facebook los encuentran como Comerciantes Unidos de Zacapoaxtla AC, y a través de esta página, al ingresar, pueden encontrar un sinfín de comerciantes que están unidos. Los números de teléfono, ¿cómo funciona? Lo explicaban en esta entrevista, únicamente tiene que hablar directamente al comerciante, dependiendo de lo que usted quiera. Hay desde pollo destazado, desde frutas, verduras, lo que usted desee, están integrando esta unión con esa finalidad que ya le comentaba. Se comunica vía telefónica y bueno, ellos estarán llevando hasta sus hogares lo que usted encargue. Ojalá, y reiteramos este llamado, para consumir local y además para poder apoyar a estas personas que realmente están buscando. No están esperando a que el gobierno resuelva, sino que ellos mismos se están dando a conocer pues esta iniciativa que esperan sea favorable ya desde el 13 de enero. Y le repito, hasta la segunda semana de febrero podremos gozar de este servicio. Si es que fuera funcional, podrían alargarlo. Así que hay que hacer que esto valga la pena, no solamente para ellos, sino también para nosotros. Y de esta manera pues no salimos a exponernos y logramos que se reduzcan los casos de COVID. Y quienes también están actuando para lograr que estos casos disminuyan y que existan pues menos contagios es por parte de Protección Civil de esta localidad, José María Fernández, y también algunos presidentes auxiliares. Ya le hablábamos a través de nuestra emisión de radio, que por cierto les hago la invitación para que también nos escuchen, ahí explicaban que lamentablemente se están realizando algunas fiestas en juntas auxiliares en algunas comunidades. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, se unieron porque al realizar misas en la iglesia de la zona centro o de algunos puntos de esta localidad, se están generando fiestas. El párroco afirma que, bueno, al realizar esta misa solo lo hace con 5 o 10 personas, pero esto va más allá. La gente no solamente se queda en esas 10 personas, sino que empiezan a invitar a más y más gente, y esto pues está generando que los contagios vayan a la alta. Vamos a escuchar la declaración de José María Fernández. Él es el director de Protección Civil aquí en Zacapoaxtla y comenta a raíz de que inicia pues o dan este primer paso para esta reunión. Nada. Porque la gente ahorita nada más está esperando un pretexto para ir a una fiesta debido a la pandemia. Yo entiendo perfectamente bien, y no nada más son ellos. Hay mucha gente que quisiera salir y divertirse, mas sin embargo es consciente y se queda en casa. Entonces, no creo que por unas personas que no sean responsables tengan que pagar justos por pecadores. Entonces, porque precisamente de esta manera se le pidió de la mejor manera al señor cura que evite seguir haciendo misas en las comunidades. Fueron varios presidentes auxiliares los que se reunieron directamente con el padre. Hacen esta solicitud, ojalá que se evite
realizar estas misas. Algunos comentan que no están autorizadas, otros más que simplemente pues tengan esta delicadeza también algunos pobladores para no asistir ni a la misa ni a las fiestas. Es difícil controlarlo porque a pesar de que no existan los permisos al realizar una misa, pues piensan que se está dando pie para que se realicen estas fiestas. Por parte de Uriel Tejeda comenta, al menos en Tatoshka sí hay muchas fiestas, lamenta que esto esté ocurriendo y esto nos comenta. Principalmente porque a nosotros nos están llegando indicaciones muy estrictas por parte del gobierno estatal y por parte del gobierno municipal, en el cual nos piden que seamos un poquito más fuertes en las decisiones y en el trabajo que se está llevando en nuestras comunidades. Con respecto a fiestas, con respecto a festividades todavía de levantadas y esas cosas tradicionales de nuestras comunidades, en la cual pues nosotros hemos visto que no hemos podido lograr al 100% la estabilidad debido a que el detonante o la cosa minúscula, como nos lo comentaban hace rato, es que una misa en la cual efectivamente se presenten 15, 20 personas, pero pues en la mesa están 200, 300 gentes, y en las cuales a veces pues siempre el tener por ahí un baile o el tener por ahí un convivio un poquito más fuerte, pues a nosotros nos hace ver como si fuéramos autoridades que estuviéramos complaciendo esas cuestiones. Incluso ahí se hablan de los compadrazgos y de toda esa situación, y en la cual pues nosotros creemos que en realidad la situación está en que pues es imposible oficializar una misa de 15 años o un matrimonio sin que haya algún tipo de refrigerio o algo. Además, bueno, nos comentan que aparte de existir este decreto por parte del gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, también en su momento el obispo dio a conocer un comunicado para que se evitaran estas ceremonias religiosas. Posteriormente, cuando empezaron a reducir los casos, nuevamente se aperturó la iglesia para toda la población, al menos para la feligresía, y en estos momentos nuevamente continúan realizándolas, pero la gente no ha tenido conciencia. Es ahora Heriberto Salazar Guevara, él también es presidente auxiliar y hace el llamado tanto al párroco como a la población. Es lamentable que esta situación pues se siga propagando, y sobre todo por la cuestión de que pues la gente toma como pretexto el que pues se celebra alguna misa con pues 15 años, algún casamiento o algo. Y se ha visto que en la iglesia pues afuera hay poca gente, pero es lamentable que después de ello, al convivio, a la comida, lo que sea, pues vemos mucha aglomeración de gente. Yo creo que la situación que estamos pasando a hoy es muy complicada. Debemos de poner nuestra parte, tanto pues las autoridades civiles, pero también las eclesiásticas. De hecho hay un decreto por parte del gobernador del estado en el cual pues queda prohibido muchas cosas, y de igual forma hay un decreto por parte del arzobispo para que de igual manera pues no haya celebración de misas. Pero vemos con tristeza que pues se siguen celebrando misas, pues quiero mencionar, a lo mejor no autorizadas, y de esta forma pues la problemática es para nosotros como representantes de nuestras comunidades, y es un problema que pues que nos preocupa y que nos ocupa, y debemos de coordinarnos con nuestro municipio, con Protección Civil y el municipal, con Protección Civil del Estado, y de esta manera debemos de trabajar y de evitar esta propagación que lamentablemente pues no ve circunstancia económica, social, perdón. Entonces debemos de coordinarnos y debemos de trabajar de la mano para evitar lo que más se pueda. Y esas son las declaraciones de algunos de los presidentes auxiliares que acudieron a esta reunión, y nos comenta José María Fernández que bueno, estará ahí vigilando que realmente se cumpla con este acuerdo que se tuvo. Y es que la idea es que trabajen tanto autoridades municipales, autoridades eclesiásticas, pero también como población poner de nuestra parte para que esto vaya en disminución. Me refiero a los casos de COVID-19. Quiero mencionarles que hoy se daba a conocer que el Hospital Regional de Teciutlán, que es el que se ha denominado como covitario en prácticamente toda esta región de Teciutlán, está al 100%. No hay camas disponibles. Incluso manifestaban que una familia del municipio de Teciutlán estaba a las afueras de este hospital
en la ambulancia con el paciente esperando a que se desocupara una cama, además de que el oxígeno cada vez es más difícil poder encontrarlo para los pacientes. No nos gustaría estar en estos zapatos y si en algún momento se enfermara algún familiar, ¿en dónde lo pudieran atender? Es carísimo la atención, ya lo hemos hablado en otras ocasiones y lo estaremos retomando, por supuesto, para esta edición digital, pero sí poner de nuestra parte para evitar estar en ese sitio y sobre todo para complicar la situación que se está dando en esta región. Por eso es que hacen este llamado y estas reuniones para que podamos trabajar todos de manera conjunta. Quiero agradecer, por supuesto, que continúen en contacto con nosotros. Les recuerdo que en el 222-110-4465 nos puede dejar comentarios. Si es que usted ha sido testigo de algunas fiestas, repórtelas. Nosotros estaremos pasando este reporte directamente con las autoridades de seguridad, de protección civil, para que podamos pues estar unidos en esta encomienda que tenemos, no solamente de las autoridades, sino del cuidado de nuestras propias familias. Y también lo puede hacer a través del 231-129-3100 o dejarnos algunos comentarios directo en esta transmisión que tenemos completamente en vivo. Y también quiero mencionarle que aquí en el municipio de Zacapuaxtla y Zaragoza se están realizando algunas obras importantes en beneficio de la población. Se habla de que, bueno, este trabajo que se está entregando se hace bajo las medidas de sanidad correspondiente para justamente seguir trabajando a favor de que disminuyan los casos de COVID. Es el caso del municipio de Zacapuaxtla. Evodio Santos Alejo hizo la entrega de una patrulla, esto en Xalacapan. Vamos a ver algunas imágenes para que también ustedes puedan compartir este momento que se vivió aquí en el municipio de Zacapuaxtla. Y la idea es fortalecer la seguridad pública en este sitio. Se entregaron también diferentes obras, pero bueno, destacó la entrega sobre todo de esta patrulla que pretende pues redoblar esfuerzos en temas de seguridad. Así que esta es una de las acciones importantes que se emprendieron, además de algunas obras importantes que se estuvieron entregando. Vamos con esa entrevista. Tetelpan, donde se está haciendo una brecha muy importante, alrededor de un kilómetro, donde era un camino de arrieros en aquellos años. Con el paso del tiempo, pues bueno, fueron creándose otras condiciones, pero ha crecido mucho la población y lo que nos solicitaron fue que se abriera nuevamente ese camino que comunica a la otro camino tan importante, otra brecha, que es la de Huellateno, donde pues también es la parte baja de Tetelticpan que comunica a la comunidad 5 de Mayo, y estamos nosotros trabajando ahí. Se están poniendo tubos muy importantes de para el agua que cruza, para el río que cruza. Vamos a conectar de una vez por todas esa brecha de Huellateno y la calle Zacapuazla a la finca de La Esperanza, para ir a salir, como todos lo llamamos, a Jicayan, donde están las truchas, y de ahí nos conecta a el Puente Colorado. Entonces es una inversión de movilidad muy importante, la gente pues lo ve muy bien, están participando, agradecemos a la gente que nos facilitó todos los permisos, y después de eso entregamos un pavimento de 337 metros en Tetelticpan. Era un pavimento muy necesario para concretar un espacio que quedaba libre de terracería. Ahí se hicieron muchas modificaciones, se reforzaron dos puentes que probablemente ya estaban cubiertos de pura tierra, arena, y bueno, quedó muy muy bien. Hay una movilidad muy importante ya en Tetelticpan. Pues ahí tienen ustedes, después de esto también se estuvieron entregando algunos calentadores solares. La intención es ahorrar, bueno, que la gente o la población tenga un ahorro importante, y bueno, de esta manera se entregaron 24 calentadores, además de que en este lugar pues cerraron esta gira de trabajo. Ahí vemos algunas obras que también el mismo presidente nos comenta que se estarán emprendiendo, y bueno, esperemos que sea en beneficio de la población. Se estuvo ahí entregando el material directamente a los pobladores, como podemos ver todos llevan el cubrebocas. Se estuvo también manejando la sana distancia, algunos metros entre unas personas y otras que estuvieron recibiendo este apoyo, y fueron pocas las autoridades que se presentan en estas giras de trabajo con la intención de mantener pues esta indicación que se ha brindado por parte del área de salubridad. Esto es lo que nos comenta el edil de Zacapuaxtla. Después estuvimos entregando alrededor de 24 calentadores en el corazón de la Junta Auxiliar de Comaltepec, donde la gente
participa, aporta con el gobierno municipal. Y eso es muy importante porque los calentadores en estos últimos días se están volviendo muy esenciales, muy populares, son muy ligeros, pero también al tener calentadores solares lo que hacemos es ahorrar mucha leña que realmente pues eso nos ayuda a cuidar nuestros bosques. Y pues ve que el gas ya está alrededor de 400 pesos, entonces pues sí se siente la economía, la gente que gana el sueldo mínimo pues casi estás hablando de media semana, entonces pues es muy fructífero ese esfuerzo que hacen los ciudadanos y su servidor. Entonces pues estamos nosotros concluyendo, ya se entregaron esos calentadores y pues bueno, estamos cerrando las actividades de entrega. En esta entrevista también el presidente municipal de Zacapuaxtla hace el llamado, pareciera reiterativo, pero bueno, tenemos que hacerlo para evitar los casos de COVID. Menciona que bueno, se estará trabajando y ojalá que también ellos puedan emprender algún proyecto en bien de los comerciantes que en algún momento son los que han tenido mayores pérdidas por este cierre que han tenido de estos lugares en donde expenden sus productos. Y pues también de su parte actualmente están pues siguiendo estas indicaciones que se brindan. Ahora nos vamos hasta el municipio de Zaragoza y el presidente municipal José Ramiro Tobías Jaquet se reunió con habitantes de la colonia El Saltillo. Ahí se inauguró el drenaje y ampliación de la red de agua. Quiero comentar que normalmente las autoridades tanto del Estado como la Federación hacen justamente este llamado a los presidentes municipales que se pueda dar prioridad a estas obras de primera necesidad, y es lo que se está cumpliendo aquí en el municipio de Zaragoza. Además de que se estará pavimentando, se va a adoquinar también en algunos puntos, y lo que mencionan, primero se tiene que trabajar en este proyecto y posteriormente la pavimentación. Son obras, y lo comenta incluso el presidente, que poco invierten algunos ediles porque no se ven. Simplemente ellos esperan invertir en otras situaciones donde sí la gente lo note, pero esto es la verdadera necesidad o lo que se tiene o lo que se requiere en algunos puntos de Zaragoza. Vamos a escuchar. Drenaje y los servicios básicos que no se tenían en esta zona. Gracias, muy buenos días, saludos a todos sus seguidores, desde luego periódico El Águila, Tuxtlán en Línea, NTR, Dúo. Gracias a todos ustedes y a los compañeros varios de los medios de comunicación. Estamos en la colonia El Saltillo, estamos ubicados en la 6 Norte, una parte allá a la periferia de la parte urbana de La Mancha Urbana, precisamente para inaugurar un drenaje y ampliación de red de agua. Son dos obras las que estamos hoy inaugurando en este lugar. Petición de los vecinos a través del señor inspector, desde luego la pavimentación, el adoquinamiento de dos calles. Son dos calles las que se van a adoquinar, pues teníamos que primero hacer los servicios básicos y a una parte le faltaba el drenaje, ¿verdad? 50 metros lineales está haciendo el drenaje y la ampliación de la red de agua son 150 metros en la calle Saltillo, calles abajo donde estamos ubicados. Es un trabajo pues, que venimos realizando, ¿verdad? Desde luego la petición, el adoquín fue en su momento removido por una administración pasada. El día de hoy lo vamos a aplicar, es el compromiso con los vecinos, precisamente el objetivo de hacer estas dos obras. También se estará trabajando en algunos proyectos de energía eléctrica y también lo que se pretende, bueno, es dar prioridad a estos servicios básicos, como ya le comentaba, y lamenta el presidente municipal que en otras administraciones no se hayan atendido estas necesidades. Estaremos, por supuesto, al pendiente de otros proyectos que se estén iniciando o de aquellos que ya se estén entregando directamente a la población. Y justamente aquí en El Saltillo, en esta colonia, se han reportado por parte de Protección Civil de esta misma localidad algunas situaciones extrañas que se han dado. Mencionan que han reportado las huellas de algún animal que anda por ese sitio, que algunos árboles pues están dañados también por lo mismo. Se están haciendo las investigaciones correspondientes, pero sobre todo lo que aclara Protección Civil es que no existe el ataque a personas ni tampoco animales como en algún momento se estuvo manejando en redes sociales, así que pide que tengan la calma. Hasta el momento no hay ningún tipo de agresión, lo repito, a menores de edad, adultos
o inclusive hacia algunos animales de los propietarios de ese sitio. Es por eso que dan esta declaración bien importante para que quede clara esta situación y repito, ellos estarán realizando las investigaciones correspondientes para dar una respuesta pronta. Más que nada, a través de la Unidad de Protección Civil y de acuerdo a los reportes emitidos de la ciudadanía de los rasgos o características que presentan algunos árboles de un predio de la colonia El Saltillo, una vez recibido el reporte que fue la semana pasada, se han llevado a cabo las visualizaciones y se ha tratado de recabar toda información que nos lleve a ver qué es lo que está ocasionando, de que existen estos árboles dañados en su cáscara y que presentan algunos posibles rasguños o mordeduras, lo ocasiona posiblemente un animal. Lo que quiero desmentir es que en las redes sociales se ha manifestado que hay decesos de animales en algunos lugares y que eso es totalmente mentira. De una vez que tuvimos el reporte, hemos estado internando y en coordinación con la persona que nos está emitiendo esta información. Se han hecho los recorridos de una parte a través del dueño, de los dos propietarios más afectados en esta parte, y a través de compañeros de Seguridad Pública, Protección Civil, y no se ha recorrido. Se ha recorrido un espacio considerable donde vemos que posiblemente pueda existir este animal o lo que está ocasionando ello. Nosotros, a través de la coordinación que se tiene como gobierno municipal, se turna la información al responsable de ecología, quien a su vez toma conocimiento de ello y da parte a las partes que corresponden para que determine qué es lo que está pasando. Tenemos unos pelos que por ahí se encontraron incrustados en el árbol. Mandaron las fotografías de unas huellas que se han detectado y están por determinar qué es lo que está pasando. Que no se alarme la población, que no se alarme de qué está pasando. Es mentira de que haya animales muertos, de que haya un ataque hacia alguna persona. Definitivamente no ha pasado. Pues ahí tienen ustedes estas declaraciones. A través de redes sociales se hablaba de que pudiera ser un coyote, esta especie que ya lograron detectar algunas familias, sin embargo, las investigaciones continúan. Mañana estaremos platicando al respecto, así que continúe con nosotros a través de Radio Dúo Oficial y por supuesto le invito a que se comunique con nosotros a través del 222-110-44-65. Ahí nos puede dejar mensajes de texto, WhatsApp, lo que se le facilite o también a través de un mensaje a través de nuestras redes. Nosotros estaremos dando lectura más adelante. Gracias por su participación. Estaremos dando lectura a estos que nos han dejado a través de nuestra página. Y mire, ahora nos vamos hasta San Miguel Tenestatiló y en este fin de semana se dio una situación de faltante de agua. Quiero aclarar que ya se viene dando desde hace algunos meses y se habla incluso de más tiempo el faltante de agua. Sin embargo, apenas los habitantes recurrieron a los medios de comunicación para hacerlo público, ya que están cansados de esta situación que se da en esa localidad. Y es que algunos habitantes incluso se unieron para solicitar el apoyo del municipio de Zaragoza y de Zacapoaxtla y que pudieran llevar algunas pipas hasta ese lugar y pues abastecer de este vital líquido que es tan necesario. Y lo que nos mencionan es que el presidente auxiliar, el presidente municipal, no están dejando que pasen estas pipas, incluso les están pidiendo permisos para poder hacer esta entrega ante la necesidad, ni siquiera está considerando esta época que estamos viviendo de pandemia tan importante y que se requiere el agua, además de las necesidades diarias. Vamos a presentarles algunas entrevistas que se tuvieron con habitantes de ese lugar, donde nos dan testimonio de lo que han vivido, nos mencionan desde 15 a 20 días recientemente vuelven a tener este faltante de agua, lamentablemente no hay ninguna solución. Casa está allá en aquella casa amarilla, allá tenemos un año que no nos llega el agua. En casa en todo el año, desde enero para acá, nos llegó acaso como 4 veces, pero una hora o media hora. Pero de ahí en adelante no ha habido nada de agua. Nos comenta el Comité del Agua Potable que porque ya hay más casas de aquí para allá. Entonces hay muchas cisternas en todo el transcurso que de donde sale el agua hasta allá, hasta llegar allá, hay cisternas. Secundaria también hay, bachiller también hay.
casas por acá que han venido a vivir, pero con cisternas. Por eso nos comentan que ya no nos llega el agua hasta allá, que somos los últimos que vivimos allá, que pertenecemos a... ¿Qué están pidiendo ustedes a las autoridades que están pidiendo ustedes? Pues que nos apoyen, ¿no? Que ojalá que nos ayuden a solucionar esto, porque la verdad el agua es muy importante. A lo mejor podemos estar sin luz, o igual también ya ni eso, pero sin agua, como que es muy indispensable para... Pues para la comida, para bañarse, para todo. Sí, pues en el agua no sé qué haríamos. ¿Cómo están solucionando ustedes el problema? ¿Cómo lo solucionan? Pues venimos a la pila, pero en la pila también ya no cae agua. Como que se está secando también ya, ¿no? Entonces cuando no hay agua, incluso la secundaria, pues también van allá, pero ya no hay nada. Ahorita no hay nada y ahorita pues como el pueblo no tiene, todos se van para allá, pero pues como no hay, entonces muchos ya la están comprando. Es urgente que se le dé la solución. Sí, es urgente. Es urgente. Le digo, nosotros allá tenemos un año. Si gusta ir por allá, allá cualquiera le va a decir en esta calle que tenemos un año que no nos llega. Gracias. Eso es lo que pedimos, que nos... Ojalá, no sabemos a dónde. Lo que comentan también algunos habitantes es que el presidente está entregando también algunos otros apoyos y que, bueno, para eso no hay permisos, para eso no hay exigencias, pero no se está preocupando realmente por las necesidades de la gente. Están pagando cada familia el flete para poder llevar el agua hasta sus hogares y en ocasiones pues no cuentan también con este recurso económico para poder hacerlo de esta manera, ya sea para sus negocios, para su casa y pues para desarrollar diferentes actividades es vital este líquido y bueno, lamentablemente no lo tienen. Vamos a escuchar ahora a Iván Morelos Degollado, él también es habitante de este sitio y mucha razón tiene en comentarnos con qué cara las autoridades nos vienen a exigir que tengamos un correcto lavado de manos, que nos cuidemos ante el COVID-19 si no contamos con agua. Sí, ya mire, ya llevamos varios días, yo creo que ya son unos meses, que no contamos con el vital líquido y yo creo que es un tema muy importante ya que pues el agua ocupamos a diario. No sé si cómo estuvo realmente el tema, pero pues, de parte del municipio no se ha visto ningún apoyo hacia la comunidad. Yo creo que tendría que hacer mucho hincapié en eso, en que pues necesitamos que resuelvan este detalle porque pues no podemos estar así. Lo que explican los pobladores también es que, bueno, esperan una respuesta positiva próxima por parte de las autoridades. Vamos a escuchar ahora a Guillermo Martínez, él también es habitante de San Miguel Tenestatiloyan y también vamos a checar algunas imágenes de cómo están pasándole en ese lugar justamente en este tiempo. Pues es un producto vital para muchas actividades, como por ejemplo es el aseo diario de cada individuo, de cada persona, actividades que se dedican a la gente, como acá en este caso, digamos que hay muchas personas que se dedican a las artesanías, lo cual el agua es vital. Entonces, para muchas, ya sabe que el agua es vital, ¿no? Entonces, y más con ahorita con lo de la pandemia, que hay que estarse teniendo un poquito más de higiene, sí, es más importante todavía, pero pues lo malo aquí es de que pues no tenemos respuesta ni de una autoridad ni como la otra. Ahí tienen ustedes estas declaraciones por parte de algunos habitantes de San Miguel Tenestatiloyan. De verdad esperamos que pronto exista una respuesta también por parte de autoridades para saber realmente qué hacen. No se están preocupando por obras de primera necesidad en comparación de otros ediles, como ya lo platicábamos hace algunos minutos. Y también daremos seguimiento a esta situación. Ya escuchaban ustedes, se habla de un récord de un año del faltante de agua y ellos pues tienen que aplicar sus propios recursos para poder tenerlo. Gracias a todos ustedes, los que se han comunicado con nosotros, tenemos algunos mensajes, saludos a Leticia Cruz, enhorabuena señor presidente, felicidades, únicamente que nos aclare es para el presidente de Zaragoza de Zacapoaxtla, pero bueno, son trabajos que se están desarrollando en ambos municipios. Hola, buenas noches y qué gusto de estar con Radio Dúo Oficial. Gracias por dar seguimiento a esta transmisión. Quiero recordarles que de lunes a viernes tenemos esta edición digital de HDTV
H13 Noticias. Le invito a que esté al pendiente todos los días de la información que le estaremos presentando. Nos habían solicitado imágenes, bueno, ahí las tienen, y poco a poco pues estaremos platicando no solamente de lo que pasa en Zacapoaxtla, sino en toda la región. Tendremos también algunos invitados, así que quédese con nosotros a lo largo de estos minutos, y mañana le hago la invitación para que en punto de la 1 de la tarde, en Hora 13 Noticias, a través del 98.3 de FM, pues dé seguimiento a parte de lo que le estaremos presentando más adelante. Gracias también por la colaboración a mi compañero Francisco Javier Rivera. Él todos los días sale a las calles de esta ciudad a encontrar la información. Si usted lo ve y quiere dar alguna respuesta, quiere hacer algún comentario, alguna petición, acérquese, está en la mejor disposición de tomar en cuenta cada uno de sus comentarios, pero sobre todo nos hemos trazado esta misión de buscar a las autoridades correspondientes para que den una respuesta de las inquietudes que ustedes tienen. También repito, si en algún momento usted detectaran algunas de estas fiestas que se están realizando aquí en el municipio de Zacapoaxtla, repórtelo, nosotros lo haremos llegar para que puedan hacer algo al respecto, se pueda suspender y de esta manera evitar los contagios de COVID-19. No salga, quédese en casa, tome las debidas precauciones. Esto ha sido todo por hoy y le insisto, mañana nuevamente estaremos aquí a través de Radio Duo Oficial. Gracias, que tenga una excelente noche.